una función muy especial, muy conmovedora, muy triste y con mucha rabia para nosotros, porque nuestro país está pasando por un momento de crisis, por un momento muy doloroso, donde el pueblo salió a las calles a luchar por la desigualdad económica, por la pobreza, por los sistemas de salud precarios, por una educación de mierda, donde solo los que tienen plata llegan arriba, donde todos los pobres se quedan abajo, no pueden pagar su salud, se mueren por enfermedades, son tratados como ignorantes, donde las mujeres se mueren, donde tenemos que pagar 830 pesos para movilizarnos, siendo que nuestro sueldo mínimo son 300 lucas, que son como 350 euros. Así está Chile, se está rebelando, y lo mejor que encontró hacer nuestro presidente Sebastián Piñera fue sacar a los militares a la calle, a golpear a su pueblo, a matar a su pueblo, a disparar a su pueblo. Militares que vienen desde abajo, de familias pobres, hoy día nos están disparando, hoy día nos están golpeando, hoy día nos están vulnerando. Hoy en día en Chile hay toque de queda, las personas no pueden salir de sus casas porque serán disparadas. La gente se está rebelando y está sufriendo, al fin se rebeló. Estuvimos callados por tanto tiempo y la mierda sigue en nuestro país. Tenemos una constitución creada en dictadura y estamos como en tiempos de dictadura porque los militares nos asustan. Pero el miedo se va a convertir en rabia y se va a convertir en lucha. No nos vamos a quedar en nuestras casas. Vamos a salir a quemar todo, a dejarla cagar en todas las calles para que sepan que tenemos rabia y que no vamos a descansar hasta que esto cambie.